Cuna de esplendor, perla de Occidente, ciudad de incontables mezquitas, gloria del Islam. El fuego arrasa hoy tus palacios y la voz de los muezines clama desgarrada en los alminares. ¿Qué ha sido de ti, Córdoba? ¿Cómo es que tu grandeza sucumbe ahogada en tu propia sangre? Tiempos convulsos en las Medinas que presagian el fin de la gloria omeya. Ya no hay bullicio en los zocos, ni ricas alcaicerías, ni en el mihrab de la gran aljama dirige la oración el poderoso califa. La época del califato fue, sin lugar a dudas, la fundamental en la historia de Al-Ándalus, la de mayor brillantez y consolidación a nivel político, económico, social y cultural. Pero fue una época que terminó a finales del siglo X como consecuencia de la acción de gobierno directa de ese personaje tan conocido llamado Almanzor. Almanzor tuvo una voluntad particular de sustituir el poder de la dinastía Omeya de Córdoba por el poder de la dinastía Amirí, es decir, por su propio hijo y sucesores. Y en ese empeño, bueno, no solo en ese empeño de suceder a los califas, también porque él quería legitimar su poder. Y para legitimar su poder llevó a cabo una política que hoy denominaríamos populista, en el sentido de emplear todos los recursos del califato en hacer costosísimas expediciones al norte para raciar a los cristianos, en hacer costosísimas obras públicas de mezquitas, de puentes en la ciudad de Córdoba, incluyendo la ampliación de la propia mezquita Aljama y, por supuesto, la construcción de esa Medina Zaira, todavía misteriosa, ¿no?, que recientemente se ha, bueno, apostado por descubrir su emplazamiento. Y en todo eso invirtió los recursos del califato, ¿no?, unos recursos que eran espléndidos en época de Ramán III y de Al-Hakam II, pero que en época de Hisham II, lógicamente, por la labor de Almanzor, devinieron rápidamente en nada. Entonces, al principio del siglo XI, se planteó no solo la lucha entre la dinastía Amirí, ¿no?, los herederos de Almanzor, y los califas omeyas legítimos, sino que se planteó fundamentalmente una gran crisis económica dentro del califato, que supuso el no tener para abonar a las tropas mercenarias profesionales que servían a los ejércitos califales, y como resultado de todo eso estalló, pues, una auténtica contienda civil que se conoce por el nombre de Fitna, que afectó fundamentalmente a Córdoba en el año 1009 y en el año 1010, resultado de la cual, pues, fue la desaparición del poder califal. La caída del califato de Córdoba supuso el exilio de numerosas familias de origen judío, interrumpiendo bruscamente una presencia en el territorio que databa de la época romana. Justamente en la primera época de desarrollo político y social de Al-Ándalus, la que transcurre desde el siglo VIII hasta el siglo XI, o hasta esa primera mitad del siglo XI que comentábamos, es la época donde se da una convivencia intercultural, no interreligiosa, más estable, más pacífica, ¿no?, mejores relaciones entre las comunidades. Pero es cierto que a partir de la época de la Fitna, y muy en particular con las invasiones magrebíes de finales del siglo XI, ¿no?, así con la llegada de los almorávides primero, en época de Alfonso VI, y posteriormente a mediados ya del siglo XII de los almohades, esas condiciones van a modificarse notablemente, ¿no? Entonces, a lo que había sido una convivencia, hombre, no se puede decir que perfecta, evidentemente, ¿no?, sino como es la época, entre súbditos de segunda o de primera categoría, y con la marginación que siempre en época medieval, ¿no?, en todas las sociedades medievales tienen las minorías, y en este caso las minorías son tanto los cristianos como los judíos. Ya digo, particularmente a partir del final del califato, las dificultades van a ser mucho mayores. Muchas de ellas ocultaron sus riquezas para protegerlas del saqueo al que eran sometidas orgullosas ciudades como Madinat Bayena, poderosa capital de la Cora de Cabra, que ahora lamentaba en silencio cómo su propia opulencia la llevó a la destrucción. Esa presencia judía se documenta, ¿no?, se manifiesta a través de toda la historia de la época medieval, ¿eh?, tanto en el periodo andalusí como en el periodo cristiano bajo medieval. Verdad que lo conocemos algo mejor del momento en que hay documentación, ya en el siglo XV, y aparecen numerosos conversos, ¿no?, es un tema que está bien estudiado, pero esto lo único que significa es que la
existencia de una comunidad judía numerosa, importante, era habitual en Baena, como lo era en Lucena, como lo era en la propia Córdoba, ¿no? Muchas poblaciones del reino. Con lo cual, pues no es de extrañar que cualquiera de los miembros de esa comunidad pudiera ser protagonista, ¿no?, de este ocultamiento, ¿no?, que estamos comentando del tesoro de la Marguilla, bueno, o de tantos casos en los que se ha documentado abandono de joyas o de materiales similares. Se supone que estas piezas se ocultan a comienzos del siglo XI, con motivo de la guerra civil de la Fitna, que acaba con el califato de Córdoba, con el derrocamiento del califa Hisán II y la aparición de los reinos de Taifa. O sea que el tesoro se esconde, pues posiblemente en estos primeros años, a partir del 1009 hasta el 1031, que son los años que dura esta guerra civil. De entre todas las piezas que conforman el tesoro de Baena, destacan especialmente las realizadas en filigrana, una técnica orfebre mediante la que se rellenan con finísimos hilos de oro o plata, diseños elaborados por el artesano que darán forma a piezas de joyería verdaderamente sublimes. Cuando una persona hace una pieza de filigrana en Córdoba, es imposible no darse cuenta de que está relacionada con su historia, con la historia de su ciudad, porque no solamente tiene que darse un paseo y a la mezquita, y a la sinagoga, y al museo arqueológico, y te das cuenta de que eres parte de algo que ya existía. Desde el punto de vista arqueológico, este tesoro de la Marguilla, así llamado porque se encontró en una finca homónima situada a unos 5 kilómetros al este de Baena, pues se constituye uno de los más importantes de cuantos se conocen hasta ahora, y ya son unos cuantos, hay 6 o 7 tesoros de esta época y de este estilo, pero este de la Marguilla, este tesoro de Baena, tanto por la cantidad de piezas, estamos hablando de 623, como por la calidad y conservación de las mismas, se puede considerar como el más importante. Hay otros tesoros en Loja, en Granada, en Castuera, Badajoz, en Garrucha, en Almería, o el más próximo aquí en Lucena, el Cortijo de la Mora. Son parecidos. Curiosamente, todos estos tesoros tienen moneda también, aparte de joyas, pero el de la Marguilla supuestamente no tiene moneda, algo que es un poco raro, pero insisto que de todos estos, el más importante sería, hoy por hoy, es el tesoro de la Marguilla. He tenido la oportunidad de ver el tesoro de la Marguilla de cerca, algunas piezas en particular, y esa precisión, esa exactitud, es algo que yo creo que, aunque hubiera personas que se dedicaran toda la vida a hacerlo, no llegarían. Es decir, era una persona que sabía mucho y además era un experto. Eso es algo a mí que me ha sacado de mí mismo, ¿no? Y he dicho, ¿cómo alguien era capaz de hacer esto? Esto para mí es el culmen de la artesanía y es una pieza que, si lo ves desde el punto de vista del artesano, que soy yo, es como decir, a esto, digamos, es a lo que una persona de toda una vida de trabajo puede aspirar. Todo sucumbió y quienes huyeron dejaron atrás preciadas riquezas y el anhelo de un pronto regreso. Pero ya nunca lo hicieron. Sus vidas se apagaron para siempre, ocultando un secreto que acabaría olvidándose como lo hicieron sus nombres. La tierra, que celosa lo guardó 1000 años, quiso un día desvelarlo, mostrando el esplendor andalusí de Baena a través de una joya que, sin duda, pasará a convertirse en el símbolo de todo un pueblo.